día, después de mucho tiempo que había estado perdido de los videos, me encuentro acá en el lago Rapel, sexta región de O'Higgins, y venimos a la pesca del pejerrey argentino acá en este lago. Como pueden ver, aquí hay mucha gente que practica este tipo de pesca. Entonces aquí la carnada principal que se usa son los gusanos de teo. Estos gusanitos son de una especie de polilla que la polilla deposita los gusanitos, o sea los huevos, ¿cierto?, en un arbusto que se llama teo, y de ahí el nombre gusano de teo. ¿Ven? Son estos amarillitos. Para proceder a encarnar estos gusanitos, a ver si pueden hacer un enfoque. Ahí están los gusanitos. ¿Y cómo lo hago yo para colocar aquí? Por lo general siempre doy vuelta a los teos. Todo lo que está al interior lo saco al exterior, y para hacerlo le rompo la cabeza, y ven cómo va saliendo un líquido viscoso. El gusano de teo tiene un olor bien particular, es fuerte. Ven, ahí ya pasa por el centro del anzuelo, y luego con la ayuda del ojal dejo toda la parte para afuera, así, de esta manera. Y voy a hacer el mismo ejercicio con el segundo anzuelo. ¿Ven? Un anzuelo pequeñito, el gusano de teo, ahí le cortamos la cabeza y lo hacemos, ahí ya lo tenemos. Y ahí el teo queda, que tenemos los dos anzuelos instalados. Y ahora vamos a pescar. Lo emparejé con un plomo de 3 gramos, un arma simple. Y tenemos la otra opción de colocar el flotador, que eso así vamos a ir probando con a fondo y en la superficie. Y deséenme suerte. Demasiado chiquitito, pejerrey argentino. Ahí está, demasiado chiquitito, sí. Pero esa es más o menos la ciencia que tiene esta pesca. Le vamos a sacar el anzuelo rapidito. Y otra característica, que aquí en el lago los pejerreyes argentinos tienen la cola gris, no como en el mar que tienen la cola amarilla y tienen un color más consistente. Aquí son relativamente transparentes estos pejerreyes. Fíjense la anatomía que tienen. ¿Ven? Fíjense en la cola. Así que vamos a la evolución, porque están chiquititos todos. Tuvimos recién un pique en el reinal de abajo. Se fijan que con el agua el teo se apretó más al anzuelo y queda bien colocado para seguir pescando. Y en los dos pasa lo mismo. Así que vamos a seguir pescando con la misma carne.
Otro chiquitito. El mismo. Ah. El segundo, en el reinal de abajo también. ¿Ven? Se fijan, están todos pequeñitos. Todos chiquititos. Pero ahí salieron. Ahí salieron unos más grandes. La actividad de pesca, hay días que el lago Rapel es muy bueno para pescar, otros días que está relativamente malo. Pero hay que ser constante, venir a probar aquí, la mayoría de la gente está pescando. Es un buen lugar para pescar aquí, practicar la pesca del pejerrey. Puro chiquitito. Otro. Súper chico. Hay que dejar que el cardumen empiece a crecer. A ver. ¿Se enfoca bien? Los fideos se recocieron. Mis fideos se recocieron. Está bien activo el cardumen, pero son pequeños. Hay otro. Puro alevín en la pesca. Enrolla despacito. ¿Ahí? Sí. Dale un tironcito, suave. ¿Ahí? Sí, enrolla ahora. Baja la caña. Ya, enrolla. ¿Viene pesadito? Sí, dale, dale. Enrolla, enrolla. Enrolla, sí, porque viene un pescado. Ahí, ahí nomás, mira acá, despacito. Levántalo. Ahí está. Otro pescado. A ver, acércalo. Levántalo un poco. Levanta la caña un poquito, despacito. Despacito, levántala. Levanta la caña. Levanta, más arriba. Eso. No, tú la tenés que hacer. Tú la tenés que hacer. Yo lo mañana con él. Yo lo con el pato mañana. Está respirando. Los guay. Y yo me digo.
Y me llamo Avión. Júdelo, amigo. ¿Cómo te llamas? Te dijeron. Tíramelo. Sí. Y luego lo meto. Y luego lo meto al agua. Aquí los pejerreyes argentinos en el lago Rapel con picando con artificiales. Ahí está el, es un tebo de silicona. Ya tíramelo. Está, papá, tíramelo. Está de buen tamaño. Papá, tíramelo. Ya, de aquí nos estamos despidiendo. Estuvimos de las 11, son como las 3 de la tarde aproximadamente. La pesca muy activa de pejerrey argentino. Pique frecuente. De aquí nos estamos viendo en una en un nuevo spot, en un nuevo. Ahora quiero ir a los pejerreyes chilenos, en los ríos por ahí. Así que ahí vamos a estar haciendo una recopilación de diferentes pescas para ir manteniendo activo el canal. Así que nos vemos, suscríbanse y si les gustó el video, apoyen con un like. Nos estamos viendo acá desde el lago Rapel. Hasta luego.